Número 17 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 1 de septiembre del 2020, siendo las 10:09 de la mañana. Me permito pedir autorización a Blanca Estela de Torre Carvajal, quien es nuestra secretaria. Nos autorice que si puede fungir como secretario el regidor Luis Arturo, ya que estamos aquí en sala de regidores, para ver la tramitología correspondiente. Sí, adelante, presidente, nada más agradecerle pues la disposición del maestro, que ya que no estamos cercanos, pues, gracias. Sí, muchas gracias, regidora. Pues adelante, regidor Luis Arturo, nos compartes el orden del día, igual el registro de asistencia, por favor. Sí, ya. Pues muy buenos días. ¿Está prendido tu micrófono? Está. Ahí no está ninguno de los dos, ahí. A ver, acá está prendido el muchacho. A ver, apágalo si por algo fuera ese. Es correcto, sí. Una disculpa. Bueno, hago el registro del orden del día. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. No está. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. No está. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No está. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Ella ahorita avisó que se va a tratar de conectar. María Concepción Franco Lucio. Presente, Luis Arturo, pero no tenía prendido mi micrófono. Estamos 7 de los 12 integrantes de esta comisión. Continúo con el orden del día. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, asunto en relación al programa Empedrados para la reactivación económica en los municipios 2020. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Gracias, Luis Arturo. Si gustas, continuamos con el orden del día, por favor. ¿No se escuchó el orden del día? Sí. Perdón, es la aprobación nada más. Sí. Si están de acuerdo con el orden. Ok, adelante, Luis Arturo. Entonces, el siguiente punto es bienvenida a los asistentes. Pues gracias de nuevo. Pues aquí estamos en esta comisión. Sean bienvenidos como tal. Yo creo que para ahora no dar tanto asunto, continuamos con el punto siguiente. Regidor Luis Arturo, por favor. El punto 4 es asunto en relación al programa Empedrados para la reactivación económica en los municipios 2020. Sí, gracias. Muy amable, Luis Arturo. Pues comentarles en este punto que es una convocatoria por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en donde convoca a todos los municipios con módulos de maquinaria, a toda máquina y o con maquinaria propia, en particular en el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios de este ejercicio 2020. Para ponerles un poco en contexto, el objetivo en concreto de dicha convocatoria es mejorar la infraestructura rural de los municipios del estado mediante la dotación de recursos para la modernización, obviamente con obras de empedrado, empedrado ampliado y empedrado con banquetas de caminos rurales y alimentadoras, así como vialidades y calles que beneficien el tránsito de personas y productos del campo. Por otro lado, sabemos que en nuestro municipio contamos con aproximadamente 1,000 kilómetros de caminos rurales
y que en cada temporal de lluvias, muchos de los caminos y calles sufren un deterioro importante, ya que se trabaja a nivel de subrasante con la maquinaria. Esto es, pues nada más aplicación de la maquinaria y material para afinar nada más los caminos. No tenemos empedrados, no tenemos concretos, etcétera, ¿no? La mala calidad de los caminos ocasiona pérdidas para los productores, ya que los tiempos de traslado se elevan, obviamente por las, como están los caminos, así como los costos de transportación por difíciles condiciones de tránsito que existen actualmente. Por tal motivo, el programa pretende intervenir algunos caminos de cada municipio para mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentran. Existen 6 conceptos de apoyo por parte de la convocatoria de la SADER en los municipios. En el primero, algo se había mencionado, es empedrado tradicional en caminos rurales y alimentadores. En el segundo es empedrado sampeado en caminos rurales y alimentadores. Ahí ya va cambiando lo que es de tradicional a sampeado. Existe un concepto 3, empedrado tradicional con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera municipal. En el 4, empedrado tradicional con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera municipal. En el punto número 5, empedrado sampeado con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera municipal. Y por último, el empedrado sampeado con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera municipal. Esto quiere decir que podemos aplicar el recurso en la cabecera y en las delegaciones, así como en la agencia municipal. Igual les comparto también la aportación en cada concepto de apoyo que tendrá el municipio en caso de que se autorice alguno de los proyectos que vayamos a concursar o enviar al Estado. Básicamente, para no extender tanto esta información, con lo que vamos a apoyar aquí como municipio es personal topográfico, que igual va a ser obras públicas, material de banco, nos tocará pagar ahí esa parte, material de piedra y arenas. Yo creo que básicamente en todos los 6 conceptos es lo mismo lo que tenemos que apoyar como municipio. Lo demás se va a poner la maquinaria, a toda máquina, el diésel, cemento, mano de obras, lámina corrugada, mano de obra en cuestión de alcantarillas. Y pues básicamente casi todos los materiales van a ser pagados por el proyecto. Como les comentaba, nada más el municipio, vamos a poner material de banco, piedra y arenas, básicamente en todos. Si no me equivoco, igual el personal topográfico, como les había comentado. Y para, bueno, cerrar casi el tema, les comparto parte de la propuesta. Dice, las solicitudes podrán ser presentadas del 26 de agosto, obviamente la semana pasada, y hasta el 9 de septiembre de este 2020 en la ventanilla autorizada, incluyendo los siguientes documentos. No voy a leerlos todos. El que nos tiene aquí en esta reunión es el punto número 3, que dice, en el caso de los municipios con maquinaria del programa Toda Máquina, copia certificada por federatario público del acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, donde se autoriza el uso de la maquinaria del programa Toda Máquina en la obra solicitada. ¿Sí? Y por último, pues la propuesta es hacer un acuerdo, obviamente, de ambas comisiones, donde solicitemos al ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, por medio de oficio, quien es el presidente del Consejo de Desarrollo Rural, reúna y sesione dicho consejo en la medida de lo posible, autorice la maquinaria para realizar, en el caso de ser beneficiados con el programa, los proyectos y hacer uso de la misma en los caminos rurales, igual en la cabecera municipal, a intervenir. Igual esta maquinaria tendrá que tener vigencia en el consejo o la autorización para tal evento hasta el 31 de diciembre de este año. Eso es lo que tengo básicamente de información concentrada. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Adelante, Luis Arturo. Sí, bueno, muchas gracias. Comentarles que por qué colegiada, la maquinaria está en resguardo entre Desarrollo Rural, que es el responsable directo, y también Obras Públicas, porque en algún momento se suman en cuestión de trabajos. En este caso, comentarles que
Uno de los documentos que piden es lo que ahorita mencionó el regidor Víctor. Pero también, la idea es, entre hoy y mañana, una vez que se tenga esa acta, se tenga la información, porque es, son otros 10 apartados de información, subamos este punto el próximo jueves, ya con toda la documentación. ¿Por qué? Es un recurso que viene a través de Gobierno del Estado, de Desarrollo Rural, pero tendrá que ser acompañado, dar seguimiento, el proyecto y demás, por obras públicas. El próximo jueves queremos que quede muy claro cómo va a ser esa línea, que no nos pase lo que de repente en otro proyecto que tuvimos que era de desarrollo rural y de repente anduvo entre desarrollo, hacienda, obras públicas. Aquí no. Nos dicen que el recurso viene de desarrollo, pero tiene que ser ejecutado y acompañado por obras públicas. Pero al involucrarse el módulo de maquinaria, desarrollo rural tiene que estar muy al pendiente. Sin mencionar que en las fechas que menciona o que dice el regidor Víctor, el módulo de maquinaria tendrá que estar completamente destinado a los proyectos que se vayan a meter, porque si no, no se alcanzaría ni en fechas ni en recursos. Entonces, ahorita lo que menciona Víctor es la autorización para nosotros hacer la solicitud, es una solicitud colegiada, para que se cite al consejo hoy mismo y poder tener esa acta, integrar carpeta, integrar expediente, y poderlo subir a la sesión de ayuntamiento el próximo jueves. Faltaría una comisión adicional. Habría que hacer otra comisión el día de mañana o el jueves temprano, ya teniendo toda la carpeta de información. El ingeniero Francisco estuvo en Guadalajara el viernes, ayer le mandaron más información, están recabando todo lo que se necesita para poderlo subir en tiempo y forma y no andar después con urgencias o que faltó esta información y demás. Gracias. Gracias, Luis Arturo, por la información. No sé si alguien más quiera comentar algo. Adelante, Chacho. Muchas gracias, Víctor, y buenos días a todos. Bueno, ya varias de las dudas que traía ya Luis Arturo ya me las dejó claras, pero nomás para corroborar. El jueves en la sesión de ayuntamiento ya vamos a saber exactamente cuáles van a ser los proyectos que se van a realizar y los montos de los cuales va a poner el municipio. Adelante, Luis Arturo. Sí, ¿por qué no aventurarnos al día de hoy? Ahorita no se tiene porque están haciendo levantamientos, lo digo así. Uno de los proyectos es los sauces en Capilla de Guadalupe. Y lo que mencionaba Víctor sobre aportación del municipio, la aportación del municipio también se considera parte de que los beneficiarios aporten una cantidad. Entonces se quiere estructurar. ¿Por qué no se tiene? Porque hace ese levantamiento ahí, de los que mencionó Víctor, de los posibles tipo de obra, ahí lo más adecuado será un empedrado sampeado, no un empedrado tradicional. Si ustedes ubican los sauces, también queremos que rindan lo más que se pueda. Tiene un ancho de 14 metros. Entonces queremos que ahí los colindantes y demás, por eso queremos tener la información para el jueves y que al momento que se firme el convenio, se sepa los montos, el tipo de obra, los tiempos, para que se firme el convenio con toda la información que deba de ser. ¿Sí? Por eso entre hoy y mañana se están dando esa tarea. Una pregunta más. ¿Sí se va a considerar, Luis Arturo, el tema del pinto? Sí, ese es el ahorita son los sauces. Excelente. Y el pinto, y explicamos por qué. Porque al sondear necesitamos tener la certeza que los vecinos, hablamos de aportaciones por números más, sin tener el cálculo así tal cual, porque no soy quien técnicamente lo tiene, pero por ejemplo en el pinto, los vecinos tentativamente para cubrir un aproximado de 22,000 metros cuadrados, pues la aportación de ellos va a andar sobre 1,000,000, 1,300,000 por la cantidad de metros cuadrados que son. Pero no sabemos cuánto le toca a cada uno, o sea, eso es lo que hay que hacerlo. Están considerados ahorita por la información que tenemos, por las solicitudes de varios años a través de Coplademun, a través de obras públicas, a través de desarrollo rural, son los dos caminos que más certeza tenemos. Estamos tocando la puerta para ver si este programa va a quedar por gobierno del Estado este y los siguientes 3 años. Estaríamos en posibilidades que en enero podamos meter solicitudes o armar los paquetes para varios más caminos y cubrir
más delegaciones, más espacios de la cabecera municipal en la periferia. Entonces, quisiéramos saber si va a seguir. Nos quedaron de avisar dentro de unos... Una vez que entren las solicitudes de esto, nos van a citar en Guadalajara a finales de septiembre, principios de octubre, si va a ser un recurso de cada año, los próximos tres, y podemos aventajar. Ahorita esos son los dos caminos que de manera, por la información, por la disposición que hay, por la premura de tiempo, porque necesitamos ir en firme y decir, sí se puede, son los dos caminos que están considerados. De hecho, en el Pinto ya hay un comité formado para desde que iniciaron sus peticiones hace, creo que 2 o 3 años. En los sauces, pues de todos es conocido que es una necesidad recurrente de varios años. Son los dos caminos que ahorita se van a proponer ya con medidas, a dónde se le alcance, porque la idea es que haya, vamos, la información suficiente para que todos los que nos corresponde como municipio, tanto el recurso y la administración de los recursos, cuando sea el caso, lo más transparente posible. Ok, gracias, Luis Arturo. Luis Arturo, son los únicos dos obras que tienen previstas. Por ahorita, por la información que tenemos y la premura de tiempo, sí, porque también no sabemos cuántos recursos. O sea, vamos a tocar la puerta para ver si somos sujetos de que se nos dé el recurso. Nos van a decir tanto recurso. Del recurso que den, de acuerdo a los conceptos, entonces nosotros se va a ver cuántos metros se alcanza. Por la premura de tiempo, sí, sabemos que hay solicitudes de los charcos, sabemos que hay solicitudes de acá para el rumbo de Capilla de Milpillas, hay solicitudes de San José de Gracia, hay solicitudes de Pegueros. Por eso queremos a finales de septiembre, principios de octubre, que nos van a dar la cita. Si es un recurso recurrente, imagínense lo que pudiéramos hacer en el Coplademún. Los que vengan por caminos, meterlos a través de una carpeta aparte en ese mismo evento y lo demás meterlos hacia el ramo. Por la premura de tiempo, esto se tenía que hacer el 26, nosotros recibimos notificación el día 27. Si recuerdan, en la comisión pasada les sondeé un poquito. Entonces, Panchito se fue el viernes, ayer le mandaron información. La carpeta pide 11 instrumentos, desde cédulas, levantamientos. No quiero mentir, nos piden un estudio, una ingeniería de caminos, parecido a una mecánica de suelos, que es imposible tenerla el día 6. Pero creo que a todos los participantes de todos los municipios les van a decir, bueno, la ingeniería, espérame, porque eso es, sabemos que no lo vas a hacer en 4 días, ningún municipio lo va a hacer. Una ingeniería de caminos hay que pues, pagar quien la haga y demás. Entonces, esos son dos caminos que ahorita entran sin descuidar las otras solicitudes que hay, esperando que este programa se quede los próximos 3 años. Pero ahorita es ir a tocar la puerta para ver si podemos ser sujetos de este recurso. Y lo queremos ingresar a ventanilla. Si el día jueves tenemos todo y lo subimos al pleno y en el pleno decidimos que sí, pues de inmediato, a más tardar el lunes, estarlo ingresando en ventanilla, porque el lunes ya estaríamos a 7 de septiembre. Y aunque sea el 9, pues no hay que esperarnos al miércoles, sino ya tener todo armado para ingresarlo el viernes, a más tardar el lunes, que estén yendo a ingresarlo a ventanilla. Ok, gracias, Luis Arturo. ¿Alguien más? Porque no tengo pantalla completa. Aquí, creo que no, ¿verdad? No, ahorita no hay más nadie. Si lo ven a bien, para solicitar al ingeniero Guadalupe García Padilla, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural, que sesione el día de hoy, o a la brevedad posible, y nos autorice la maquinaria para realizar, en el caso de que seamos beneficiados de dicho programa, los proyectos y hacer uso de la misma en los caminos rurales intervenir. Igual tendría el compromiso y la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. 3. A favor, Víctor. Okay. Gracias. Gracias, Betty. Sí, todos okay, a favor. ¿Se escuchó la regidora Betty a favor? Sí, es correcto, Luis Arturo. Entonces, pues pasamos al punto siguiente. ¿Estás a favor, Luis Arturo? El punto siguiente es puntos varios. Hey, ¿Alguien tiene algún punto vario? Ok, entonces pasamos al punto siguiente. Luis Arturo, por favor. Es clausura. Ok, pues siendo las 10:28 el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, damos por
terminada la 17ª Comisión de Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Pues muchas gracias y aquí estamos al pendiente. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenos días. Buen día, compañeros. Buen día, gracias. Adiós. Bueno, que pasen todo el día.